Hola, buenas tardes a todos. Gracias por unirse a este conversatorio en el marco del Día Internacional de la Mujer y también por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que fue el 11 de febrero, pero lo juntamos con el 8 de marzo que acaba de pasar, en donde nosotros tenemos estas fechas para reconocer el papel de las mujeres en los ámbitos, sobre todo científicos y tecnológicos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Valeria Eliosa. Yo soy egresada de la licenciatura en investigación biomédica básica. Fui galardonada con la presea Bernardo Quintana Rioja en el rubro de excelencia académica y durante la preparatoria obtuve la medalla Gabino Barreda por el mejor premio, por el mejor promedio. También he tenido la oportunidad de realizar diversas estancias de investigación en algunos países y actualmente estoy estudiando la maestría en ciencias bioquímicas en la UNAM. A mí me encanta la divulgación y he podido participar en diversas organizaciones desde 2017. Y mi principal motivación es contribuir a la sociedad mediante el desarrollo científico. El día de hoy, en este conversatorio, tenemos la presencia de mujeres increíbles que desde muy temprana edad han tenido un impacto importante en su comunidad y sobre todo en el avance en estos temas de igualdad y la presencia de las mujeres en estas áreas científicas. Así que voy a dar una breve semblanza de las personas que se encuentran aquí en este panel el día de hoy. Voy a empezar con Ameyali Martínez. Ella tiene 18 años y es una joven que, como nosotros, está en la construcción de su camino. A ella le gusta mucho la ciencia porque le ayuda a aprender distintas maneras de conocer su entorno y a quienes lo rodean, además de que su pasión y el área en la que se desarrolla son las matemáticas. Y la cito, dice que son un mundo muy diferente al que conocemos, aunque a veces estar dentro de ese mundo resulta difícil. Así, intenta incentivar a muchas más personas, a muchas más jóvenes a estudiar o atreverse a elegir alguna de las carreras científicas. Ella también es presea Bernardo Quintana Rioja en el rubro de excelencia académica y además también es premio estatal de la Juventud de la Ciudad de México 2023 en el mérito al mérito académico. Muchas gracias por acompañarnos, Ameyali. Ay, muchas gracias. Bueno. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos y muchas felicidades por todos los logros que has tenido. Ok. Sí, Bueno, la gracias. siguiente persona es Itzel Anaí Ramírez Gómez. Ella tiene 18 años y es egresada de la carrera en Química Industrial del CONALEP, plantel Coacalco número 184 del Estado de México. Ella es investigadora y divulgadora especializada en el área de la salud e higiene bucal. Y además a sus 16 años creó un dentrífico natural libre de microplásticos que de hecho le hicieron merecedora de la medalla de plata en el Sintec Festival de Innovación y Tecnología en el año del 2021 y obtuvo el segundo lugar en la FEINCIT, que es la Feria Internacional de Innovación, Ciencia y Tecnología en Colombia. Además, representando a México en el Semillero Científico en 2023. Ella también es un presea Bernardo Quintana Rioja en Excelencia Académica. Es un placer tenerte aquí, Itzel. ¿Cómo estás? Ah, muchas gracias por dejarme esta gran oportunidad de estar aquí presente. Se los agradezco. Muchas gracias por acompañarnos. La siguiente Gracias. mujer es Mairani Kamal Alejandre. Ella es egresada de la carrera en informática en el plantel Silvalche de CONALEP. Número 272, Campeche. Ella en 2021 fue seleccionada para participar en Robo Rave virtual, obteniendo el tercer lugar en nacional en sus dos categorías. Además, forma parte de la escudería Fénix, equipo de Fórmula 1, ocupando el puesto de lideresa, siendo la única mujer en el grupo. En el año del 2022 obtuvo el primer lugar en la etapa regional y su pase directo a la fase nacional en el desafío tecnológico de la F1 in Schools, competencia que tiene un abarque
internacional en las que participaron más de 23 países. En 2023 obtuvo el pase a la fase mundial en Singapur, representando a México. La fundación también, la Fundación Pablo García, le otorgó una medalla como reconocimiento a su liderazgo y su excelencia académica. Su motivación principal es ser la líder de una generación de jóvenes talentosos que, con esfuerzo, trabajo y dedicación, contribuyen al desarrollo de sus comunidades. Ella también es Presea Bernardo Quintana Rioja en el rubro de liderazgo. Muchas gracias por estar aquí, Mayrani. Es un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, soy muy contenta, muy feliz de poder estar aquí, de poder compartir un poquito más. Qué bueno, y estamos muy, muy felices de poder compartir contigo en este conversatorio algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy. La siguiente persona que nos acompaña se llama Violeta Itzel Moreno Bautista. Ella, con tan solo 15 años, recibió una invitación por la Embajada de Estados Unidos a incorporarse al programa Technovation Girls México, en donde lideró el equipo ICAL en el desarrollo de una aplicación que genera conciencia altruista acerca de la donación de cabello para pelucas oncológicas, tapas plásticas y donación de sangre de manera voluntaria, fomentando la participación y concientizando a otros jóvenes. Su proyecto llegó a la cumbre mundial como ganador regional de Latinoamérica. Además, en 2021 continuó en el programa RISE y logró obtener un lugar dentro de los 500 finalistas globales con el desarrollo de una aplicación y un plan estratégico para prevenir la diabetes, sensibilizar a jóvenes al cuidado consciente de la salud desde edades muy tempranas. Además, colabora con la asociación Mentoralia AC, con sede en Guadalajara, Jalisco, y ha sido tallerista, expositora y promotora del programa en su comunidad y el resto de la República Mexicana, con el objetivo de que las niñas y adolescentes, sin importar su condición económica o educativa, se involucren en las áreas de ciencia y logren soluciones innovadoras para su comunidad. En 2022 publicó el artículo Líderes de hoy y mañana como parte de la conmemoración del Mes de la Mujer. Ella también es Presea Bernardo Quintana Rioja en el rubro de liderazgo y además es Premio Estatal de la Juventud de la Ciudad de México 2023 por la promoción y defensa de la igualdad de género. Muchas gracias por estar en este conversatorio y permíteme felicitarte por todos los logros que has tenido y por alzar la voz en esta área tan importante que es el altruismo y cooperar de manera voluntaria a todas estas poblaciones de riesgo y que sufren estas enfermedades. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Vale, yo estoy súper bien. Al contrario, el honor es mío. Siempre es un gusto estar en espacios como este, compartiendo con mujeres asombrosas. Y pues yo sé que vamos a sacar muchas cosas buenas de aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. La última participante no nos pudo acompañar, pero hacemos mención de su nombre, Perla Marisol Peña Reséndiz. Ella es originaria de Hidalgo, también desde pequeña le encantaron los números y ganó 5 medallas en Kumon. Obtuvo el segundo lugar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en la fase estatal de Hidalgo y además el primer lugar en 2022. Obtuvo medalla de bronce en la semifinal de la Olimpiada Internacional de Química, la UASIER, e innovó las celdas de combustible microbianas en Indonesia, siendo galardonada como la quinta mejor de toda la competencia, recibiendo así la medalla de plata. También ha participado con académicos en conversatorios de la Unidad de Edimburgo del Reino Unido sobre avances científicos en materia de biología marina. Actualmente es miembro de la Federación Internacional de la Juventud por el Cambio Climático de las Naciones Unidas y en 2023 asistió a la Conferencia Internacional del Agua de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, donde presentó un inventario demostrando que el agua es vida, pero la vida no es el acto desmedido de suprimir la libertad de un recurso natural y ajustándolo a nuestras necesidades. Es también parte de la comunidad Presea, Bernardo Quintana Rioja, en el rubro de excelencia académica y también galardonada con el Premio Municipal de la Juventud Pachuca 2023 en la categoría de Academia, Ciencia y Tecnología. Ella no nos pudo acompañar el día de hoy, sin embargo,
Voy a leer la semblanza de otra de nuestras participantes que iba a interactuar con Perla. Su nombre es Nairaneli Prieto Marangán. Es de la Ciudad de México y en lo que concierne vamos a poder empezar el conversatorio. En unos momentos más les voy a poder dar la semblanza de esta persona. Y bueno, le doy la palabra a Meyali para que podamos comenzar hablando de estos temas en el área de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que también lo podemos denominar como las áreas STEM. Muchas Uy. gracias, Meyali. Ay, muchas gracias. Bueno, yo les vengo a platicar y a presentar a una joven investigadora y divulgadora científica de tan solo 17 años, con 4 años de experiencia en esta área. A ella le apasiona profundamente la ciencia, especialmente la biotecnología, y ha tenido el privilegio de colaborar en la unidad de biotecnología y prototipos de la UNAM. Además, ha participado en proyectos de investigación y aceleradores globales como TKS, The Knowledge Society. Gran parte del tiempo es una estudiante autodidacta, cree firmemente que, la cito, la perseverancia, disciplina e intencionalidad te llevarán a alcanzar tus metas, incluso aquellas que parecen imposibles de creer. Ella es mención honorífica de la presea ingeniero Bernardo Quintana Rioja en Excelencia Académica 2023. Y a mí me gustaría preguntarle cuál fue su motivo para ser parte de estas áreas STEM. Y es Dania. Ay, sí, estás por aquí. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Me gustaría empezar especificando qué es STEM. STEM, por sus siglas en inglés, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esto podrá sonar un poco raro, pero bueno, desde pequeña siempre veía como que a personas en laboratorios, en películas, y pues decía, no, es que está padre, ¿no? Tal vez pueda ser como que mi camino. Y ya de ahí, pues aprendí a utilizar los recursos online como cursos o videos, y pues empecé a aprender. Pero hubo un momento donde no fui muy buena en matemáticas. Y habían muchos comentarios diciendo, no, es que yo creo que la ciencia y la tecnología no debe ser tu camino. Y pues me llegué como a sentir en la sombra de esas personas, pero pues ya al momento de entrar a la preparatoria pude enfocarme en mí misma y pude como canalizar esos comentarios para poder utilizarlos de motivación y pues seguir mi camino en estos hermosos campos. Ya pues aquí pude reafirmar de que sí soy una chica que se quiere dedicar a la ciencia y a la tecnología a través del programa Jóvenes hacia la Investigación, donde con mi profesor Sergio Meléndez Mercado pude desarrollar mis primeras dos investigaciones formales y pues ya de ahí lo confirmé. Wow, eso es totalmente increíble y concuerdo contigo, a veces nuestro motivo para estar en este tipo de áreas es más bien sentirnos que también podemos hacerlo. Comparto ese motivo contigo, igual, a mí me encantaban las matemáticas, me encantaba la ciencia desde que tengo memoria. Tanto en secundaria te decían, ay, ¿por qué te gusta eso? A ti te debería de gustar el arte, la danza. Y este tipo, muchas más cosas que dicen, pero ¿por qué? Y tenía varios compañeros igual que decían, no, pues a mí sí me gustaba la ciencia y a ellos no los cuestionaban en este aspecto. No sé qué pienses tú en esa parte, pero al menos sí sientes como de, ¿por qué él y yo no? Sí, concuerdo demasiado más, como pues, como dije, me llevé a ser como la sombra de esas personas, pues simplemente veía de que siempre tenían como que más logros que yo, no me sentía tan suficiente como ellos, pero pues sí, solo es como canalizar las emociones y enfocarte en ti misma. Justo. Y bueno, así es como uno va teniendo mucha experiencia, teniendo y aprendiendo, porque yo te puedo compartir, adoré el proyecto de Jóvenes a la Investigación, ahí participé con física y espero vayas a la Feria de Ciencias, porque está súper bonito y te des una vuelta por todos los stands y ves que hay más chicas. Te juro que cuando empecé a ver muchas, muchas niñas en esta parte dije, wow. No soy la única, me encanta y te sientes más segura en ese aspecto de que no vas a estar solita en el proceso. Hay muchas más que vamos a acompañarte. Y al menos eso para mí fue una decisión completa para poder estudiar matemáticas. Wow, qué padre. Claro que iré. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dania y Andrea, por esta participación. Concuerdo con que nosotras tenemos la desventaja de que se nos cuestiona el por qué queremos dedicarnos a la ciencia, si podemos tomar otros caminos. Y la verdad es que admiro mucho que todas nosotras estamos al pie del cañón y no nos dejamos vencer por estos prejuicios y abrimos incluso el paso a otras personas. Nada más le pediría a Andrea, por favor, dime, ¿cuál podría ser tu conclusión sobre la motivación que podemos tener para formar parte de estas áreas STEM? Por lo que estuve entendiendo un poquito de Dania, de su motivo, de su forma de ser y un poquito de mi experiencia también, yo creería que nuestro motivo es hacer lo que nos gusta, que no nos dejemos llevar por lo que los demás digan y nuestra perseverancia a hacer cosas nuevas que hasta cierto punto muchas personas no han hecho, en general mujeres, porque a veces nos desplazan, pero poder ser parte de algo y que te sientas cómoda y decir yo también puedo, es un motivo muy grande para poder estar en estas áreas que ya están abiertas para más chicas. Muchas gracias, muy valiosa tu participación, estoy completamente de acuerdo. Deberíamos de incentivar a las jóvenes y a las niñas a participar en estas áreas. Muchas gracias, Amayali. Nuestra siguiente participante es Itzel, por favor, te doy la palabra. ¿Estás por ahí? Creo que tu micrófono está apagado. ¿Ya me escucha? Sí, listo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a mencionar la semblanza que se me hizo muy interesante de Emma Aguirre Reyes. Actualmente tiene 18 años y reside en la Ciudad de México. Es presea Bernardo Quintana Rioja en la categoría de liderazgo, técnica en mecatrónica y actualmente continúa sus estudios en ingeniería en la UPita del IPN. Su dedicación y pasión por los temas STEM, particularmente la física y robótica, han sido fuerzas impulsadoras constantes en su vida, pues con ellas ha tenido la oportunidad de participar en diversos proyectos de investigación como parte del equipo femenino DocPink, del grupo de robótica del CSIP 9, donde actualmente ejerce el papel de mentora. Ha sido parte del equipo Don Kerry, con el cual lograron el primer lugar en las mundiales Maquette X, International Invitation Tournament 2023 en Abu Dhabi. Y obtuvieron el MACX Spirit Award en el MACX X World Championship en Yantai, Shandong, China, colocando a México en el tercer lugar en la categoría Challenge. Adicionalmente, es miembro activo de la rama estudiantil IE UPita IPN, específicamente en el capítulo de Women in Engineering Why, cuya misión es promover la equidad de género en el ámbito STEM, especialmente en ingeniería. También colabora como miembro en la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico, donde la misión es difundir la ciencia de manera accesible y comprensible para todos. Y la pregunta que le tengo a Emma es, ¿cuáles son algunos de los desafíos únicos que enfrentan las mujeres en los campos científicos específicos? Hola, Itzel, muchas gracias. Pues respondiendo a tu pregunta, yo creo que uno de los obstáculos a los que siempre nos enfrentamos nosotras como mujeres en la ciencia, como ya bien lo comentaban, está Ameyali y Dania, es el que se nos cuestiona mucho si nosotros deberíamos estar estudiando estas carreras, ¿no? Ya sea de que queramos estudiar algo relacionado con la química, física, matemáticas, inclusive en la ingeniería, ya que nos dicen que no son campos para nosotras porque no contamos con los conocimientos, no se nos cree capaz. Y, por ejemplo, en ingeniería, que hay muchos trabajos que requieren de fuerza, que nos dicen es que biológicamente tú no tienes la fuerza para hacer un trabajo, pero ¿cómo podemos realmente saber eso si nunca, como que nos han probado, ¿no? O el hecho de que nos Exacto. dicen que nosotras estamos en una carrera nada más porque
somos mataditas y no podemos, no porque somos inteligentes o porque nos interese el tema, ¿no? Si nosotras estudiamos, somos mataditas. Entonces, está como que ese estigma de que no podemos aprender cosas porque queramos, sino porque nos forzamos a hacerlo. Pero pues no sé qué opinas tú. Concuerdo contigo con lo que mencionaste. Actualmente, hasta el día de hoy, hay personas que dicen por qué ella estudió esa ingeniería y por qué le va tan bien que a mí, ¿no? Y pues ese tipo de cosas, como que hay mujeres a las que les afecta y como que truncan como esa parte de, ay, yo siento que no lo voy a poder, cuando de verdad nosotras podemos hacer todo lo que nos propongamos, ya sea la mínima cosa para crecer y ser unas grandes mujeres científicas. Por ejemplo, hay muchas mujeres que, o sea, su historia han creado cosas fascinantes y pues en diferentes campos de la ciencia. Y pues eso es un ejemplo a seguir y hay mujeres a las que toman así como que esas ideales. Ella me fascinó. Entonces yo voy a tomar esa parte de esa luz que esa persona que vi su historia, voy a crearla, pero a mi manera. Sí, se me Sí, la hace verdad muy es que lindo. sí concuerdo mucho con tu comentario, pero pues hay que seguir adelante, triunfar, confiar en nosotras mismas, porque la seguridad es muy importante también. Sí, tienes razón. Creo que si no somos seguras de nosotras mismas y de lo que podemos hacer, ninguna de nosotras estaría aquí. Exacto. Así que para todas las mujeres, la confianza en sí mismas para lograr todo lo que nosotras nos propongamos y crecer. Muchas gracias Gracias. por sus consejos y estoy completamente de acuerdo con ustedes en cuanto a que los desafíos que enfrentamos son distintos a los de nuestros compañeros, ya que se nos cuestiona además el por qué nos queremos dedicar a estas áreas y concuerdo con que la perseverancia es el motor que nos tiene a todas aquí y que de hecho va a poder incentivar que más mujeres y más niñas y adolescentes estén en estas áreas. Muchas gracias, Emma y Eitzel. La siguiente persona con la que vamos a poder platicar es con Mayrani. Hola, ¿qué tal? Hoy estoy muy feliz de presentar a Sofía Gabriel Pulido Valdera, quien es una creadora del canal de YouTube iuSpace, con el propósito de generar intereses en los jóvenes sobre temas científicos como la exploración espacial, satélites y desarrollo sustentable. También es investigadora experimental, desarrollando un tratamiento para una enfermedad genética. Es mención honorífica de la Prece Ingeniero Bernardo Quintana Rioja en excelencia académica. Y le quiero hacer una pregunta que dice, ¿consideras que la falta de modelos femeninos en las escuelas afecta la disposición de las niñas para seguir carreras en STEAM? En caso afirmativo, ¿qué medidas crees que podrían implementarse para promocionar modelos inspiradores y fomentar el interés de las niñas en estos campos? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta, Mayrani. Yo diría que definitivamente sí, nos faltan muchos modelos femeninos en las escuelas, pero no solamente en esta área, sino en todas, porque de hecho a nivel internacional, tan solo 3 de cada 10 profesionales en STEM son mujeres. Entonces, pues muchas veces siendo chicas no tenemos como un modelo a seguir. Y el cambio que yo propondría sería un cambio integral en el que contemos con apoyo de la sociedad, de la cultura, de la política y la economía, para así poder tener esta igualdad sustantiva en la que todos tengamos las mismas oportunidades y pues el mismo trato. También yo creo que es muy importante el empoderamiento femenino. Por ejemplo, este conversatorio es un gran ejemplo. Y yo diría que generar estos espacios para que más chicas se interesen por la ciencia. Pero también si todavía no tenemos como un modelo a seguir en el área que nos gusta, pues convertirnos también en ese modelo para más chicas, seguir rompiendo estas
estos techos de cristal y estas barreras para motivar a más chicas, sobre todo, para que se unan a las áreas STEM. Muchas gracias. Concuerdo contigo, yo creo que hacen falta modelos femeninos en las escuelas, de hecho, para que las niñas puedan desde temprana edad conocer esto, porque a veces les hace falta el conocimiento de saber que aparte de maestros o licenciados, existen otras áreas en las cuales se pueden especializar. Y pues nosotras como mujeres podemos fomentar esto, ayudándoles tal vez a que conozcan más y que sepan que no solo existen estas ramas, sino que también existen otras cosas que les podría interesar. Entonces, yo creo que igual es muy importante que se hagan ferias donde se les muestre cómo los niños son se interesan por algo muy rápido, cautivan como su atención en algo. Entonces, pues yo creo que desde ahí hay que fomentar eso y creo que saldrían más niñas en estos espacios. Entonces, sí, concuerdo contigo. Sí, justo desde pequeños, como comenzar a presentarles estas nuevas carreras. Muchas gracias, Mayrani y Sofía. Estoy también de acuerdo con ustedes en que mientras más común sea para las niñas y las adolescentes encontrarnos como ejemplo en estas áreas, va a ser más fácil para ellas poder tomarlo en cuenta como una opción para su futuro. Y muchas de nosotras pudimos no haber tenido ese ejemplo a seguir, pero como bien dice Sofía, creo que el convertirnos nosotros en un modelo para alguien más es inspirador y muy valiente. Muchas gracias. La siguiente persona con la que vamos a poder, a la que vamos a poder escuchar es Violeta. ¿Cómo estás, Sí. Violeta? Hola de nuevo, yo estoy súper feliz y pues ahora es mi turno de presentarles a otra chica asombrosa. Ella es Jade Ponce y es una apasionada activista social y ambiental, técnica en mecatrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido reconocida como la mejor estudiante STEM de la Ciudad de México por el premio al talento STEM de National Student Prize en 2022, además de ser fundadora del Club de Girl Up Empowerment, donde buscan visibilizar y empoderar a mujeres y niñas en ciencia y tecnología. Y pues, además de todo esto, también ha sido reconocida con el premio Quibernus a Liderazgo Social en 2023 y, por supuesto, la presea ingeniero Bernardo Quintana Rioja en servicio. Y pues ella también busca ser el referente que ella misma hubiera deseado tener en su infancia, inspirando a las niñas y adolescentes de México a perseguir sus sueños en STEM. Y pues si me permiten decírselos, Jade, yo creo que sí lo estás logrando y estás haciendo la diferencia. Y pues bueno, me gustaría preguntarle a esta chica tan asombrosa, ¿qué medidas pueden tomarse para fomentar la participación y el avance de las mujeres? Hola, muchas gracias por la presentación. Yo creo que las principales medidas es justamente crear espacios donde las niñas identifiquen su gusto por las áreas STEM, porque debemos recordar que tan solo la educación ha sido un privilegio para muchas mujeres, porque pues por cuestiones sociales no tienen la oportunidad a veces de ni siquiera ir a la primaria, ¿no? Entonces es justamente iniciar desde las infancias a que encuentren su interés y despertarlo, que es justamente lo que nosotras hacemos en Girl Up Empowerment. Buscamos llegar e incidir a las infancias, pues que vean todo el mundo de oportunidades que es la ciencia y la tecnología, y pues también el hecho de tener pues referentes femeninos, porque muchas veces ese es otro problema de que no tienen con quién identificarse, me incluyo, yo nunca tuve un referente femenino con quien identificarme, y aunque nunca me afectó, fue hasta que crecí que me pregunté, ¿por qué no se visibiliza a las niñas que han hecho un montón de cosas, no solamente en la ciencia, sino también en la historia, ¿no? O sea, los libros siempre tienen hombres, casi nunca se nos menciona a las mujeres que han aportado a la historia, y creo que eso también es muy importante, que es lo que podemos hacer para impulsar a que las niñas se involucren más a la ciencia y la tecnología, porque justamente no es que no les interese la ciencia o que no nos interese a nosotras desde pequeñas, pero conforme vamos creciendo, muchas veces la sociabilización y los estereotipos de género hacen que nos vayamos alejando de estas áreas
como las matemáticas o la ingeniería incluso, porque dicen que no son carreras para niñas, pues cosa que no debería de ser así. Y pues es justamente lo que yo creo que deberíamos hacer como sociedad, impulsar a nuestras niñas desde chiquitas a conocer las áreas STEM y apoyarlas si es que les interesa interactuar más con la ciencia, con la tecnología y no limitarlas, porque realmente existen niñas con muchísimo potencial. Y pues el apoyo de nosotras y de los adultos es muy importante para que ellas sigan interesándose y creciendo dentro de estas áreas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya hablaban las chicas pasadas acerca de la importancia de representaciones de figuras femeninas en estos campos. Y pues creo que también algo muy importante tiene que ver justamente con esta parte que tú mencionas, el cómo nos educan desde pequeños. Y pues sí creo que algo importante o algo en lo que sí tenemos que poner atención es en el sistema educativo. Creo que si empezamos, así como tú mencionas, desde pequeños a fomentar la participación en STEM, no solo para niñas, sino también para niños, o sea, que todos empecemos con esta mentalidad de trabajar en STEM, porque pues la ciencia no solo es ciencia, la tecnología no es solo tecnología, sino también al practicarlo, pues fortalecemos otras partes de nosotros como pues pensamiento crítico, cómo resolver problemas y muchas otras cosas más. Entonces, yo creo que sí es importante que empecemos a considerar el hecho de que el STEM tenga un punto de vista más enfocado hacia las escuelas y pues también hablar de temas de empoderamiento para chicas desde pequeñas, para que pues ellas puedan darse cuenta que el STEM también es de nosotras y no tiene que haber ninguna limitante por género y pues así como tú mencionas, hacerlo accesible para todos, porque desafortunadamente sí hemos visto un rezago entre pues quienes tienen acceso a estas áreas y quienes no. Entonces, pues yo creo que es trabajo de todos en participar para que estas áreas pues se vuelvan cada vez más accesibles para todas y para todos. Y pues bueno, también la parte social es muy importante, empezar a hablar de estos temas desde casa. Nosotras, pues yo he visto un poco de tu trabajo en Empowerment y créeme que eso está súper cool porque es una red de apoyo de jóvenes que pues están buscando inspirar a otras chicas y ese es justo el trabajo que necesitamos poner. Y pues sí, es trabajo de todos ser parte de la solución y no el problema. Y pues bueno, yo comparto mucho de lo que tú dices. Creo que sí son puntos muy importantes. Muchas gracias, Violeta y Jade. Son personas maravillosas, me encanta sus proyectos. Muchas gracias por permitir que haya estos espacios de empoderamiento, por inspirar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y concuerdo completamente en que debe ser una cuestión de todas y todes con respecto a promover la inclusión de las mujeres en estas áreas. Muchas gracias. Gracias. Nuestra siguiente participante se llama Nairaneli Prieto Marangani. Ella es originaria de la Ciudad de México y es Presea Bernardo Quintana Arrioja en Excelencia Académica. Ella desde muy pequeña le ha interesado desarrollar proyectos de divulgación científica, principalmente en las ciencias biológicas y ambientales, enfocados mayormente a especies vegetales endémicas, de las cuales, en algunos casos, poco o nada se conoce. Realiza estos proyectos con el fin de transmitir el mensaje de preservar, cuidar y respetar el entorno o áreas en las que habitan las especies. Paralelamente, día a día se prepara para obtener una formación integral. Me da mucho gusto poder platicar contigo, Nairaneli. El día de hoy yo me gustaría preguntarte, en tu experiencia siendo científica, ¿qué te gustaría hacer por el planeta y por la humanidad? Hola, buenas tardes. La pregunta es muy interesante y pues es una gran tarea eso. Bueno, primeramente quiero agradecer a la Fundación de Apoyo a la Juventud por la invitación a participar en este importante conversatorio y a usted por realizarme la pregunta. Bueno, respondiendo a esta, pienso que como científica lo que me gustaría hacer principalmente es compartir y transmitir el conocimiento adquirido proveniente de la realización de los proyectos relacionados con el ambiente y preservación de especies vegetales y animales en nuestro planeta.
como los que yo realizo. Esto con el fin de que pues exista armonía entre el hombre y la naturaleza o entre el hombre y su entorno. Además, como nuestro planeta pues se encuentra en constante cambio, surgen nuevas problemáticas a resolver en todos los ámbitos. Por eso estoy convencida que solo a partir del conocimiento se pueden plantear soluciones y concientizar sobre estos escenarios, logrando así un cambio, puesto que pues algo que repetidamente escucho es que solo cuidas y preservas lo que conoces, porque pues obviamente si no lo sabes, pues no lo vas a cuidar ni vas a saber por qué está ahí, ¿no? Bueno, en cuanto a la humanidad, pues siempre he pensado que me gustaría crear tal vez un invento que se llame o que yo lo denominé como el chip de los valores, que sería un dispositivo que pues no se trata de un aparato, sino es más bien como algo así como un pepito grillo en nuestro interior, como en nuestra conciencia, que contribuya a que la humanidad fortalezca los valores que tiene y que adquiera también más, ¿no? Principalmente el respeto con el entorno y con las especies que coexistimos, que es la idea que yo defiendo siempre cuando realizo mis proyectos. Por supuesto, también con nuestros padres, con nuestros pares y con nuestros padres, porque estoy convencida que, por ejemplo, con valores como el respeto y la tolerancia, tal vez se podrían evitar conflictos como los que estamos viviendo en este momento, como las guerras, y con solidaridad y equidad se podría aminorar las diferencias sociales. También estoy convencida que todo proceso, bueno, todo cambio más bien lleva un proceso y que a veces es muy lento, pero lo importante es no perder el ánimo y el objetivo. Y bueno, en cuanto a mí, me gustaría agregar también que pues tengo 15 años y afortunadamente pues la ciencia, que es el tema que estamos abordando también aquí, me ha abierto las puertas y el ser mujer no ha sido una limitante, ni lo es, para desarrollarme en lo que me gusta. Y pues también me gustaría añadir que no quisiera perder la oportunidad de saludar a todas las mujeres del mundo que desde su hogar, su trabajo o donde estén, contribuyen a su modo a que nuestro mundo sea cada vez mejor. En particular a mi abuelita, le mando un enorme beso y abrazo que vuele al hemisferio sur. Te quiero, abuelita, y feliz Día de la Mujer a todas las mujeres. Ay, muchas gracias, Nairani. Me parece increíblemente sabio lo que dices. Me gustaría preguntarte, en esta rubro de preservación de especies endémicas y en peligro de extinción, ¿cuál es tu favorita? Mera curiosidad. Ay, pues tengo. La verdad, pienso que todas son importantes porque todas cumplen una función en el ecosistema. Pero si tendría que decir mis favoritas, bueno, ha sido con las que principalmente he trabajado, que son el palo loco, la dalia, la Lequeberia gibiflora y bueno, los mapaches, en cuanto a mi especie animal, puesto que cumplen una función que no muchos conocen, que es que, bueno, comen semillas de árboles y con el proceso de sus jugos gástricos al ingerirlas, contribuyen a que estas especies germinen, lo cual es muy complicado porque tienen la testa, que es la cubierta de la semilla muy dura, entonces contribuyen a la germinación de estas especies. Y bueno, las otras plantas, existen muchas plantas y especies vegetales que he estudiado y pues también cumplen muchos papeles en la existencia de los ecosistemas y de la biodiversidad, como es también la Dalia coccinea, que por si muchos no lo sabían, es la flor nacional. Muchas gracias por ese breviario. Hay algunas especies que no conozco y gracias por la presentación. Voy a buscarlas. Por mi parte, concuerdo contigo en que el desarrollo de la sociedad va de la mano, el desarrollo tecnológico va de la mano con el desarrollo científico y tenemos un gran papel nosotros, no solamente al contribuir al conocimiento básico que tenemos de nuestro alrededor, sino también divulgarlo. Algo que yo en mi área de ciencias biológicas noto mucho es que nosotros como investigadoras o investigadores en general, la comunidad científica se encierra mucho en las esferas del mundo de la investigación sin intentar llegar a las escuelas, a la comunidad, que realmente es lo más importante por lo que tú dices, de que si no conocemos lo que tenemos, no podemos cuidarlo, no podemos defenderlo. Así que, por mi parte, creo que
Una de mis contribuciones más grandes sería incentivar la divulgación científica, que cada uno de nosotros que tenemos este científico dentro de nosotros, que no necesitamos realmente dedicarnos a una carrera científica para ser un científico, podamos divulgar este conocimiento, comunicárselo a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestra comunidad, para que al final una participación de todos podamos cuidar todos estos recursos. Muchas gracias, Naira Y a ti, vale, muchas gracias también. Nelly. Ok. Ahora vamos a tener la participación de Ángela, que es otra mujer muy admirable. Ella se llama Ángela Elena Olazarán Laureano. Ella tiene 17 años y es estudiante de la carrera en informática del CONALEP, plantel Manuel Maples Arce, número 244, en Papantla, Veracruz. Ella también es ganadora del premio al talento STEM, National Student Prize México 2022, organizado por Movimiento STEM y Barkey Foundation, que se ha convertido en el premio Nobel de la educación. Asimismo, fue galardonada con la Presea Bernardo Quintana Rioja en Excelencia Académica. Muchas gracias por estar aquí, Ángela. Es un honor tenerte aquí. Me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos aumentar la visibilidad de las mujeres científicas y su contribución a la sociedad? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder participar en este gran conversatorio. Muchísimas gracias por la presentación y por la pregunta. Y bueno, es bien conocido que más que nada por nosotras mismas que nos enfrentamos a diversas barreras sociales, culturales, de sexismo, profesionales. Y creo que lo principal que tenemos que hacer es impulsar aquellas iniciativas que nos permitan disminuir con la brecha de género. Por ejemplo, el fomentar espacios de participación femenina en donde se incluyan a mujeres en paneles, en conferencias, donde no solamente se visibiliza sus conocimientos o sus contribuciones a la ciencia, sino también se visibiliza su experiencia, aquellos retos a los que se enfrentaron, los estereotipos. Entonces, esto es muy importante porque así se va promoviendo aquellas mujeres referentes en STEM. Asimismo, se puede ir ofreciendo aquellas herramientas o creando políticas que realcen las contribuciones de la mujer en la ciencia. Y es afortunado porque en México existen varias organizaciones que son las que debemos de aprovechar, como es Movimiento STEM, que hoy vengo representando, fui ganadora del Premio al Talento STEM, siendo considerada como la mejor estudiante de México dentro de estas áreas. Y en 2022 competí con más de 1.400 estudiantes, que de hecho por aquí Jade está también como finalista y que la saludo con mucha felicidad. Y bueno, este tipo de organizaciones pues se dedican a promover la plena participación y el liderazgo de aquellas niñas y aquellas mujeres en estos campos de estudio. Entonces, con estos programas se impulsan, se desarrollan estrategias e iniciativas que pues respaldan, capacitan y visibilizan a las mujeres, que es lo que pues hoy en día estamos buscando y seguimos en ese camino de que pues ahora sí STEM sea para todos y todas sin dejar a nadie atrás. Sí, lo que dices es muy cierto. Muchas gracias, Ángela. Y es hasta bien bonito saber que entre nosotras no nos apoyamos y me parece hasta poético que tú y Jade se conozcan en su trayectoria científica. Ya por último, para cerrar este conversatorio, me gustaría lanzar esta pregunta a todas las participantes del panel. Les reitero la pregunta, si por favor podrían encender sus cámaras. La pregunta es, ¿cómo cada una de ustedes podrían aumentar la visibilidad de las mujeres científicas y su contribución a la sociedad? Empezamos con Ameyali, por favor. Ay, cómo me cuesta a mí participar primero, me da un montón de nervios. Bueno, desde mi experiencia, el cómo lo podríamos poner, aumentar y todo es, una parte no rendirnos, no irnos por el camino de, creo que tenían razón y me voy a ir por allá y no lo voy a intentar. Esta parte de seguirlo intentando una y otra vez es muy importante.
les comparto, yo en mi carrera tengo que hacer un problema y nunca me va a salir a la primera, jamás. Me tengo que pasar días, incluso meses, resolviendo, intentando, dando ideas y todo. Y no por eso significa que no lo vaya a lograr. Entonces, esa partecita la puedo decir y poner, que hagan lo que quieran hacer, no se rindan a la primera. Muchas veces nos sentimos así de chin, ya no se pudo, ay, esto pasó. Pero es muy, muy importante seguirlo, tanto para la ciencia, tanto para muchas cosas como el deporte. A veces tenemos que rompernos un pie para entender qué no teníamos que hacer, o también para decir, ahora lo tengo que hacer muchísimo mejor y esforzarme más. O una competencia, siempre es, ok, voy a competir con alguien, o me ganó, ok, vamos a trabajar en qué me faltó, en qué pasó para poder superarme a mí misma. Y así la otra persona va a ir, y eso es una construcción de una sociedad donde no nos vamos a decir, ah, yo, sino es, te voy a ayudar a que seas más, te voy a ayudar, te voy a dar la mano. Y en ese te doy la mano, también yo aprendo a cómo salir adelante. Entonces, es más bien un trabajo de perseverancia, de hacer lo que a nosotras nos gusta, de decir, no soy tan chiquita, yo mido unos 50, estoy chiquita. Entonces, todos me dicen, ay, estás muy chiquita, yo, sí, sí lo estoy. Pero también puedo llegar a ser muy grande en muchos aspectos, así como todas aquí y muchas más que nos están observando. Todas somos grandes, solamente les voy a decir, mi frase de siempre es, crean en ustedes mismas. Lo más importante y lo vital es, si crees que lo puedes hacer, ya tienes el 80% asegurado de que lo vas a lograr. Entonces, solo sería esa parte, crean en ustedes y no se rindan. Rendirse nunca es una opción. Muchas gracias, Amayeli. Qué bonito mensaje. La pregunta ahora se la dirijo a Dania. Claro, bueno, pues igual que a Mayali, en serio, encuentren algo que les guste, que sea su pasión, ya sea porque son buenos en ella o simplemente pues porque les llama la atención y háganlo. En serio, no se enfoquen en lo que dicen las demás personas porque esas personas no saben lo que nosotros hemos pasado para llegar a donde estamos. Y pues siempre tener como una red de apoyo y recordar de que en este ámbito nadie es competencia, no hay que tomarlo así. Hay que tomarnos más como una red de apoyo y pues entre todas mejorarnos. Sí, muy cierto. El trabajo en equipo siempre es la base del crecimiento de todas. Ahora me gustaría preguntarle a Itzel, ¿qué opinas? Pues yo opino que todas tenemos que hacer lo que nos gusta y hacerlo desde el corazón. Porque cuando lo haces desde el corazón, cada cosa o cada paso que das es como darte ese impulso a seguir adelante y crecer como persona. También concuerdo con mis compañeras que no tenemos que dejar que los comentarios de otras personas nos afecten y pues no rendirnos en ese aspecto, sino seguir adelante y continuar siendo nosotras mismas con la carrera que nos gusta y crear nuevas formulaciones, nuevas cosas para seguir avanzando y alcanzar nuestro objetivo como personas que somos. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle ahora a Emma. Pues igual comparto la opinión de que no debemos de dejar que esas opiniones negativas que nos dan nos afecten en nuestro desarrollo. Creo que al contrario, las deberíamos de tomar para algo benéfico, como el decir, yo quiero hacer esto, yo me lo propongo y lo voy a lograr, y alguien llega y te dice, no lo vas a lograr. Creo que puede ser un impulso para que podamos cumplir nuestras metas. El no dejar de creer en nosotras mismas, como lo comentaba hace rato con Itzel, es importantísimo. El creernos todo lo que hemos logrado, ¿no? Porque creo que a muchas de nosotras nos puede haber llegado a pasar el síndrome del impostor, ¿no? Este famoso síndrome que hace que creamos que todo lo que estamos logrando simplemente sea como parte de nuestra imaginación, que no nos creamos nuestros logros, hay que creerlos, ¿no? Porque también nosotras no sabemos a cuánta gente estamos inspirando con todo lo que estamos logrando, a cuántas niñas no les estamos dando esta imagen de que, pues si ellas lo intentan, lo pueden lograr, ¿no?
Y ahora sí que, como dice una de mis activistas favoritas, Kenia Cuevas, la mejor venganza es que todos seamos felices. Muchas gracias, qué bonito. Mayrani, ¿tú qué opinas con respecto a este tema? Yo creo que hay que desafiar los estereotipos que como mujeres nos han impuesto y que tomemos esa iniciativa de decir yo lo puedo hacer, lo puedo lograr, y que con esto impulsemos a más mujeres a creer en sí mismas y a poder salir adelante, ¿no? Y nunca hay que subestimar el valor de nuestra voz y de nuestras ideas. Hay que seguir adelante. Y también para terminar, quisiera recordarles a todos ustedes que el mundo necesita nuestro talento, nuestra creatividad y nuestra visión única de ver las cosas. Muchas gracias. Me gustaría saber ahora la opinión de Sofía. Ah, yo estoy de acuerdo con mis compañeras. Es muy importante seguir lo que nos apasiona e ir mejorando día con día. Y sobre todo, reitero que las chicas STEM queremos, podemos y debemos de ser parte del cambio. Muchas gracias. Gracias a ti. Violeta, por favor, ¿nos podrías dar tu frase final, tu mensaje final? Sí, claro, pues bueno, retomo lo que las chicas han estado comentando. Pues por ahí dicen que lo peligroso de los estereotipos no es que pues la sociedad nos diga qué hacer, ¿no? Sino que nosotras nos los creamos. Y pues creo que eso es muy importante. Primero aprender a autorreconocernos y pues después seguir adelante y pues hacer valer nuestros derechos, porque el poder elegir el quién queremos ser es un derecho para todas, y pues hacerlo valer es súper importante. Creo que también hay que dejar de estancarnos en el miedo y pues empezar a ponernos retos para superarnos. Y pues nada, quiero principalmente agradecerles a todas las chicas que están aquí, porque pues todas estamos siendo parte del cambio y eso siempre pues es algo digno de reconocer. Y pues a todos los que nos están viendo del otro lado de la pantalla, pues también si están haciendo algo, pues muchas felicidades, síganlo haciendo, pues juntos sumamos a más. Y si no, pues nunca es ni tan temprano ni tan tarde para empezar a hacerlo. Y pues nada, muchas gracias y muchas felicidades, chicas. Muchas gracias. Vamos ahora con Jade. Hola, pues yo quisiera compartirles dos frases que a mí siempre me gusta recordar y compartir cuando tengo la oportunidad de hacer llegar mi voz a más niñas. La primera es que no existen, que ni el cielo es el límite porque existen las ingenieras aeroespaciales. Y pues es algo que yo les quiero compartir porque muchas veces creemos que no vamos a lograr algo porque está fuera de nuestro alcance, pero realmente no es así. Si nos esforzamos, lo vamos a lograr y siempre vamos a tener una red de apoyo con mujeres y niñas increíbles como las que estamos aquí el día de hoy, que nos vamos a seguir impulsando a lograr nuestros sueños y a ayudar a más niñas a lograr sus sueños. Y otra frase que también me gustaría compartir es de una gran amiga que se llama Dani González. Visibiliza tus logros porque nunca sabes a quién estás inspirando. Y sinceramente esa frase me ha pegado mucho porque muchas veces yo creo que lo que yo hago no impacta o que a lo mejor nada más lo ven 3 personas, pero cuando conozco a niñas que me dicen, es que yo veo todo tu trabajo y realmente me inspiras y gracias a ti es que no me he rendido, no sé, a lo mejor con la carrera, yo siento muy bonito que estoy logrando que más niñas se inspiren a ser ingenieras, a ser científicas. Y que no dejen que las malas experiencias que a lo mejor viven una vez, las dejen que se alejen de sus sueños. Y pues es básicamente eso lo que yo quiero que se lleven y recuerden siempre que me escuchan. Gracias. Muchas gracias, creo que es algo súper importante. Y sí, pues nada más para cerrar este conversatorio en donde muchas gracias por participar. Pues reitero, son un ejemplo para muchas personas y concuerdo en que no debemos minimizar nuestros logros, en que debemos de incentivar a otras personas, a otras niñas, a crear espacios seguros para que existan estas personas en las áreas STEM. Muchas gracias a todas. Me gustaría que se llevaran el mensaje de que somos muy importantes, que probablemente seamos el modelo de otras personas.
Entonces, les agradezco mucho a Emma Aguirre Reyes, a Ángela, Elena, Olazarán, Laureano, a Sofía Galadriel Pulido Valderas, Itzel Anaí Ramírez Gómez, Mayrani Kamal Alejandre, Jade Ponce, Perla Marisol Peña Reséndiz, su servidora Valeria Eliosa, Dania Aedo, Violeta Ixchel Moreno Bautista, Ameyali Martínez y Nayra Nelly Prieto Marangal. Muchas gracias por participar aquí y muchas gracias también a la. Vale, nada más para cerrar, no sé si podría decir algo rapidito, así. Claro. Bueno, nada más quería compartir agradecer a todos ustedes. Esta ha sido una gran experiencia y qué bueno compartir con todas y conocerlas. Y bueno, quiero terminar con un mensaje de que no somos invisibles, nuestro brillo natural a través de nuestras acciones es la evidencia, como lo es de todas ustedes. Entonces, pues muchas gracias y qué bonito conocerles. Muchas gracias. Y reitero, creo que la Fundación de Apoyo a la Juventud es un espacio genial para conocer a todas estas personas. Yo cada vez que me reúno con gente de la Presea Bernardo Quintana, siempre me llevo un buen sabor de boca, siempre me inspira muchísimo, siempre me alza mucho el ánimo. Y sí, al final creo que la sociedad siempre nos pone obstáculos, sin embargo, el saber que no estamos solas y que también hay otras mujeres luchando para tener espacios seguros, siempre me inspira mucho. Muchas gracias, chicas. Espero que sigan inspirando a mucha gente. Bueno, si puedo, también me gustaría compartir. En serio, pues quiero felicitarlas a todas ustedes. No saben lo mucho que me inspiran. He estado leyendo sus biografías y son geniales. De verdad, es un honor poder estar aquí y también pues a las demás personas. Conozco a demasiadas chicas que están en estos campos y pues simplemente como el estereotipo de que las personas que siempre están en matemáticas, tecnología o ciencia siempre son hombres, ya se está erradicando. Y pues eso me parece muy bien, la verdad. Y en serio, estoy muy orgullosa de todos ustedes y pues me complace demasiado estar aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en el conversatorio. Sí, Perdón. disculpen. Igual si me permiten un momento, por favor. Muchas gracias. La verdad que esta oportunidad ha sido muy inspiradora. Creo que pues ahora sí todas tenemos una historia de vida que en lo que coincidimos sobre todo es la perseverancia que pues hemos tenido, el no dejarnos guiar por aquellos comentarios negativos, que si nos dicen, por ejemplo, 10 veces que no podemos, pues hay que darle 11 razones por las que sí podemos hacer lo que nos gusta. Entonces, creo que este conversatorio pues no va a ser la excepción de que podamos inspirar a más niñas, en que podamos conocer el valor de nuestra voz para motivarlas. Y bueno, sin duda las mujeres STEM pues desafiamos las reglas, aquellos estereotipos, barreras, y demostramos de que pues el avance científico y tecnológico pues no conoce lo que es el género. Y pues nosotras somos todo un equipo y formamos una comunidad muy bella de agentes de cambio. Entonces agradezco nuevamente la oportunidad de que nos hayan permitido compartir nuestras vivencias y de que con esto podamos motivar a muchas más niñas y más mujeres a interesarse en las áreas STEM. Muchas gracias a todas por estar aquí y les deseo lo mejor en sus carreras científicas y como mujeres en la ciencia, en las áreas STEM. Yo sé que van a lograr muchísimas cosas, aparte de las que ya han logrado. Muchas gracias a todos los que escucharon este conversatorio. Los invito a seguir las redes sociales de la Fundación de Apoyo a la Juventud. Y también a la carrera de todas las preseas, Bernardo Quintana Rioja, en todos sus rubros. Muchas gracias por su presencia y espero verlas pronto.